Oh, ¿Qué tal, gente? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué es su vida? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Y yo que me alegro. Heroic 0 versus 0 en TT. OG 0 versus 0 la escuadra. The Nose. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo está? ¿Cómo les va? ¿Qué es su vida? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo les ha ido? Con fe ganero hoy, tío mío. Con fe ganero hoy, mi hermano. No va a ser. Primero, number one, top 1, Cristian Mesa. Por 2, Gianpaolo Alarcón, Young. ISH, John Alexander, Gabriel Muru, Murga. Eden Everhazard, Gianpaolo Alarcón, Gustavito Ñaupa, Leonardo. Franklin Reyes, Héctor Mío. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, doctor? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo está? ¿Cómo les va? ¿Qué es su vida? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Llegó Daniel Soto, Jaciel 4019, Daniel Velita, Edison, Raiko, Yaciel Gigovic, Jean-Paul, Brian, Ranita Paqué, Walter Moreno, el Real Salado y Yarel. Jean Paul GRS, Hans 7107, Boliviano de Oro, Joselo, Chejoncito y Taco Emanuel. ¿Qué tal, gente? Ah, conectaron rápido, Tipio a la una era, che, podía adelantarse y justo se adelantó. Así que, tío, pido taque. Atento más, está esperando. Ya está cargando, ya está cargando. Tú tranquilo, yo nervioso. Ragnar 97, 16, M. Johan, JP Pablo, Adonis, Yayo Style. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, gente? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Tío, pido de una con la predicción. Ah, de una con la predicción. Va a ser predicción rápido en lo que va cargando. Vamos a administrar la predicción. ¿Quién es el favorito, sabe? ¿Es Heroic o Entity? Entity creo, ¿no? Sí, en Titi de lejos es el favorito. Resultado primer mapa, tío Pío. Entonces en Titi. De 0.25. En Titi de 25.40. En Titi de 40 más. Lo gana Heroic. Listo, tenemos entonces unos 15 minutos de hecho. Quince minutitos, aprox. César, hace reto, botado, dice. Tiempo del servidor, hasta laptop. Darío, Inca. Nelson Junior CT. Tiempo. Está spameando, hace reto. Saludos, mi bro. Está configurando para hacer esto. También te pones peor que tu prima. ¿Más tóxico? A ver, vamos a ver una pestañita acá. Ya debería estar cargando. También tener la configuración como siempre, Busu. Listo, gente. ¿Qué vio primero, number one, top 1? Saludos, gente. No se olviden que ya está la predicción. Pero vamos a ver. ¿Qué vio? ¿Cómo va? Ahorita juega Heroic. Vamos a intentar ver también OG, así, a ver si nos cruza, si se nos cruza. Ricardo XD, Paulo Castillo, Darmago, Leta Psycho, Jean-Pierre 98, Pepe Luchín, el Rompechino, llegó Padoru, Franz, nuevo, Jordi K3, saludos a la gente. Ya está la predicción, ¿a? De una más. ¿A? Está la predicción de una, papi. De una más. Ya está cargando ya.
la mejor monitoreada. Igual tengo que seguir la siguiente. El siguiente día configuro ya calidad, ya. Otro level, ya. ¿Qué dice, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Y yo que me alegro. A ver. Sí, ya está. Vamos a ver entonces. Ya está cargando, gente. Picante, ¿eh? Vamos a ver entonces. Pix Evans. Epa, ya está. Ya me estoy acostumbrando a esto de las dos computadoras. Poco a poco, mi gente, ya, para no perder la costumbre. Yo pido, mandé un yapicito avisando que comenzaría más temprano. ¿Ah, sí? Uy, gracias, gracias. No, no, yo no voy a chequear. No tengo activadas las notificaciones del yape, pero igual gracias, mano, por avisar. Ustedes creo que me pueden escribir directo. Lo que sí voy a activar es el Discord, creo. Ahí para que me pasen la voz. ¿Qué dice? Tío Pío, mira el perfil, soy ex combatiente. What the fuck? 10 seconds remaining. A ver, ¿quién dice que es ex combatiente? 5 seconds remaining. Estrellita. A ver qué dice. Yo pido, mira mi foto de perfil, soy tu ex, soy ex combatiente, a ver. Así es, gente, se nota que es ex combatiente, pero de guerra. Espero que, por favor, el Estado esté cuidando a nuestros héroes de guerra después de esas lesiones terribles que han sufrido en la cabeza. Gracias, amigo, el Perú te lo agradece. Qué buen patriota eres. ¿Listo? Sorry, gente, siempre hay uno, ¿no? Y hasta la predicción, a ver. ¿Llegaron los bravos o no llegaron los bravos para los puntos? Saludos, Emanuel Chávez. ¿Qué tal, mi bro? Y pío, quisieron cambiar una madrugada. Ay, ya, nuevas normas, dice, nuevas normas. Esa gente. Sean todos bienvenidos, muchachos. ¿Qué tal la están pasando? Lunes, después de ese fin de semana largo, ¿no? Recontra largo, así como te gusta. ¿Qué tal? ¿Qué han hecho su Semana Santa? Yo sí la pasé con la familia, a pesar de que están transmitiendo todos los días. Terminaba de transmitir y zafaba un rato con la familia. Almorcé, pasé un rato en las tardes. Todavía me di el lujo de irme a un cumpleaños todavía. Un ratito cerré. No, espérate. Cerrar aquí el botón para que. Listo, ahora sí. 7000 puntos apostados que hoy lo gana. 1000 a Entiti, 5100 a Fran. De Franz a que Entiti lo gana 25-40. Entiti es el favorito. Antonio Ray, saludos de Tingo María, PM Ricardo, Nelson Jr. La gente apostando sus puntos. ¿Qué pedo? ¿Está jugando Víctor? Claro, Edes. ¿Qué tan largo tu fin de semana? Bueno, todos los días me han visto aquí, ¿no? Transmitiendo. O sea, no me he ido de viaje ni nada. Pero me he encontrado horas para pasar con la familia. El sábado y el domingo sí le metimos. No, el sábado le metimos dos horitas, ¿no? Sábado y viernes, creo, dos horitas me. Y el resto con la familia. El jueves sí transmitimos hasta tarde porque eran las finales. El domingo otra vez toda la mañana hasta la tarde. O sea, ayer y hoy seguimos. ¿Qué pido? ¿Más trabajo o más plata? Trabajar, creo que renunciaré, mucho abuso. Aguante, Eduardo Macuri. Saludos, Tingo María, dice Antonio Rice. ¿Cómo van las predicciones? ¿Cuántos puntos hay? 32.900 puntos. La gente comienza a meterle sus fichas. Tierra, todavía en 8 minutos las predicciones para ver Pixie Vans.
Jonathan, Jun Pablo, Hans, Hulke, la gente. Yepi, ya salieron la opción 3 de Popovich. Gigovich, 1480 puntos, opción 3, Gigovich. Ya lo tienen mapeado. Tío Pío, saludos de la Rinconada, Raúl Roa. Saludos al asentamiento humano, la Rinconada. Ahí está. Tío Pío, quiero juego G. En paralelo está jugando Mito. Tío Pío, el otro saludo está en la edición 4. No lo he visto, no lo he visto. Tío Pío, Nikima me dejó con 100 puntos. Nelson Junior CT, mi bro, Juan Estrada. Vamos, vamos, pasa, como dice, sean todos bienvenidos. Nelson Junior Whisper. A la gente de Bolivia. Nigma, cómo se deja voltear, ¿no? Pero después que ganó el primer mapa Talon, es imposible que haya perdido las dos siguientes. Parecía un stomp de Enigma en la serie. Yepio, ¿cuál es la predicción? Ahorita la gente está haciendo su predicción de puntos en Twitch. Tiene uno que le ha apostado al Turbo. 500 puntos. Sinal Max. Solo uno ha posado, pero a ver si gana por 100 sus puntos. Su madre. Tenemos 6.3 pagando. Kenditi gana la de 25.40. 5.100 apostó Franks. 8.600 en total. 8.700 en Titi y 40 más. El que más apostó 2.500 es Carson. 7.000 puntos el que más apostó ARS Gerson. 37.000 con Heroic. A ver, Donatello. ¿Quién es el Donatello en esta sesión? Yo pido, banca a tu portero, Yanni, quiere hacer caso. Yo pido, más bancas a tu portero. Yanni quiere hacer caso. Más bancas a tu portero. Y si no está loco, ¿no? Donatello, go turbo. Wilmer Arrunategui, ¿qué tal? Tío Pío, saludos de Virginia Usa, Hierro Rojas. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Entities turn to pick. Entities. Entities turn to pick Lina. Uy, se viene Centauro. Cuarto pick para la escuadra Heroic. Ya tenemos al Rubik de Scofield, la Bengue de KJ, el Ledge de Analog,
falta el pick de Dalai Lama y el pick de Tito. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Jorge López, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Tipio, cuando hay deporte, es... Tipio, terrible es Donatello, lo que apostaron. Tipio, siempre hay uno, déjalo. Yo no sé, a veces la gente les gusta que le meten, que le recuerden a todos los ancestros, ¿no? Y así están, siguen escribiendo la gente. Yo no estaría en un lado donde veo que me están diciendo mi vida, ¿no? Hay gente que le gusta, pues. Para el balón, tú mismo lo puedes ignorar y ya está. Y el pibes Popovich se quedó sin puntos por tanto perder. ¿Cuántos ha apostado Popovich? Esta tela, creo. 94.000 puntos apostados. Vamos, no arrugues. 1 minuto y medio para cerrar los puntos. 1 minuto y medio para cerrar los puntos. Solo hay 92 que ha apostado. Vamos. ¿Qué fue? ¿Estás arrugando, creo? Tío, ya no me quedan puntos, tío, pío. Va a comprar puntos, pe, tío, pío. La gente quiere comprar puntos. Tío, pío, ¿dónde está que se hizo millonario con Nigma? Te cuento que hay uno que tiene más de 800.000 puntos. Das Dios. Más de 800.000 puntos. Das Dios está cerca de llegar al primer millón para canjear el juego de Arcanas. Nada más te voy a decir. ¿Tú vas a dejar que te quite el primer lugar? No creo. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Cerramos la predicción entonces. 25 segundos. 20 segundos. Últimos puntos. 43k. Inca Warriors, que lo gana Heroic. 4000 Maligno, 10.000 Belín. Están con Entity un... Varios y varios están con Heroic. Ya faltan 10 segundos. Apueste ahora, parte inferior de sus pantallas. Predecir, si no en los puntos. 3, 2, 1. Cerro la primera predicción. No me digas nada luego. Abaddon. Se viene el Abaddon de Tito. Camotito. Yo pido todos mis puntos al turbo. Anótalo. Ahí están los Donatellos. Terribles Donatellos. Último pick de Entity. Kipio, ¿cómo consigo puntos? Mirando Pío TV a través de Twitch. Piero Tito Aliaga, yo también soy Tito, dice. Felicidades, mano, felicidades. Tenemos otro Tito en el stream, gente. You may now select your heroes. Puch es el Puch de Entity. Aunque ya no es el de Pure, ¿no? Ahora es Watson. El Puch de Entity. Y pido con fe para todo. Y mira el éxito. Five seconds remaining.
Y pide ese push, tengo malos recuerdos. A ver, gente, por draft, ¿cuál les agrada más? Hablen ustedes. Melvin Porras, ¿a qué hora me dan puntos? Uy, primo, pronto, pronto, espera. Tienes que ir mirando. ¿Qué pido? Soy hincha de Heroic, pero mis puntos están con Entity. La gente. Malcriada la gente. ¿Qué pido? ¿Cómo se llama el pata que sacó Puch para reportar su cuenta? Top 1 de Europa, Watson, nada más te voy a decir. ¿Qué pido? Heroic la tiene fácil. ¿Tú crees tanto así? ¿Qué pide? ¿Das Dios le ha apostado Heroic? No creo. ¿Das Dios no ha apostado Inca Warriors? Ha apostado 43k. Inca Warriors ha ido con todo. Inca Warriors, ¿no eres primo de Inca Producciones? Oye, ¿qué fue Inca Producciones? ¿Murió, no? ¿Cómo caen lamentablemente los emprendimientos aquí en Perú? Tan buenos negocios, tan buenas ideas que había. Your name offends me. Yo pido mañana el parche. Ojalá que no afecte el torneo. Contrataron un salado, tío pío. Ah, ese fue el roche. ¿Por eso murió? ¿Qué, también muestra cero? Vamos, muchachos. 0-0, arranca en Titi Heroic. Heroin Titi, solo uno avanzará a estar a un pasito nada más de la siguiente etapa. Boom, ya lo consiguió en la mañana, aunque usted no lo crea. Boom, ha vencido a Team Secret. Ojo, el hook por parte de Push Pichotón, doble filo. Adiós, KJ. Está en la bolsa. Primera sangre para New One. ¿A quién se la dejas todavía? A la línea de New One. La línea que prácticamente no tiene rival en medio. La línea que va a terminar destrozando la línea. La línea que por ahora habrá que controlar. Lo va a sufrir Analog. Te acordarás. Te acordarás. Scorpio. Yipi, ¿dónde está para predecir? Ya, 15 minutos, ya cerró esa vaina, ya, ¿para qué ya tarde? Pasa al fondo nomás, castigado. Yipi, muy tarde, ¿cómo? Muy tarde, hace media hora estamos en vivo, viejo. Muy tarde te conectas tú. Listo, reprimenda divina, da baila mal, lo van a buscar de a 3, se quedó la runa, Watson, y ahora van por el mar, no creo que sobreviva, se mete con todo el push que dice, pase para acá, una carne para el free. Tip, uno que tiene manzanita. Ah, ya se han aprendido mi tip, ¿ah? Está bien, está bien. Ya han aprendido mis tips, ya, está bien. Consejo ya de gente vieja, pe. Cántalo, tío Pollo, cántalo, mi causa Tiago. Y justo se llama mi Tiago, ¿no? My Tiago. Asu, me acuerdo que hace 10 años todo el mundo se llamaba Tiago, Dylan, Ethan, todos los chibolos. Pero baby shower que escuchaba o invitación que me enviaban, Dylan, Thiago, Ethan, todos esos tres no se movían.
Qué nombrecitos que están de moda. Tipio. Tipio, estás bien vieja, claro. Pero te hablo hace 10 años. Y eso que no te hablo hace 25 todavía. Te vas a sacar. Javier 05. ¿Cómo estamos? Eche crema, ¿qué tal mi bro? Hoy vamos a echarle cada uno. Listo. 3-0, te dije, mira esa Lina, mira, no. ¿Cómo le das a la primera sangre a la Lina? Pobre la Loj, le van a reventar las patas a Lerra. Qué locurita, eh. Prensa, Air Watson, Dabai Lama. Bien, Dabai Lama. Que es de lo mejorcito por ahora. Para hacer su primer torneo me está sorprendiendo el muchacho. Tipi, pero la tendrá fácil, decían. Tipi, no hay asientos, sí hay asientos, sí hay asientos. Chapa esa, la banca que está rota, la de plástico. Ahí siéntate. Tipi, anda al fondo parado, ven. Aquí para que te sientes, te doy algo. 2 minutitos de juego, vamos muchachos. Tipi, el bot te lo sacaste, renunció el bot. Quiere que le paguen. Y literalmente quiere que le paguen. Dice que se acabó el periodo de prueba. Ahora quiere pasar a planilla. El otro día el bot estaba escribiendo. Nunca había visto esa vaina. Los que estuvieron fieles el otro día decía: necesita suscribirse, no sé qué cosa. Ya pasó el periodo de prueba. Alcanzó el límite máximo. Eso escribió el bot en el chat, weón. La gente piensa que estoy webeando. Los que estaban ese día, que ese día que estaban jugando con Yapes, eso salía. Fernando, dije, tío, pío, ya es tarde. Ya, pura. Pasa al fondo, dale, no voy a mover. La gente está concentrada. Listo, veremos entonces acción en la parte inferior. El push se pone mal creado y Fishman también con el Scofield recibe. Castigo, aprovecha el Spear, bien Venere Mental, la bombita Fishman, el hombre P, son dos golpes, se regaló, viene el push, termina jukeado, sin embargo lo trajo Dabai Lama que le dice, ok, ¿quieres pelear? Vamos a pelear. Casi 4 minutos de juego, está adelante Titi, cuidado con la Nina, 23-8, Lerra tiene 11-0. De verdad debe ser de lo peor. Repito, Fear Blood a la Lina es botella automática, o sea es full mana para la Lina. Full vida es para tradear y tradear. Listo, van a buscar un analog. Un par de golpes. Carguitas de Sticking Napal, Firefly, media vuelta, KJ. Uy, falló el Light Strike. Va a tepear, te creo. Buen escape, se despide. Le pone la manita todavía a KJ. ¿Será partida de tips como la del otro? Como el día de ayer que están tipeándose con Tundra. Los reales tipeadores. A ver, New One. ¿Qué vas a sacar? ¿Travel de una o Glamir? Ya tienes Stick, Tabas, Talismán. Analog por ahora está en la calle. 14-4. La Lina tiene el doble de Last Hit. Súmala a eso, 9 de Night. Hay mucha diferencia en la experiencia del oro. Listo, lo van a buscar a Fishman. El push que no juquea nada. Aparece Macario, Fishman en la bolsa. La línea es Scofield y Dabai Lama como siempre dando las suyas. Viene el golpe. Oh, buen brensa, Fishman aguantó. Push, le tocará recibir castigo para hoy. Si polo contra los dos, cayó el abadón de Tito arriba. ¿Me estás diciendo a manos de un Batrider? ¿Sí? Cayó Tito. Camo Tito acaba de perder la vida. KJ estaba puleando la línea mientras tanques almorzaban a su carry. Tanques se lo pachamanqueaban. Listo, lo encontraron hacia Fishman. Scofield dice, muy mal criado ese muchacho. Hay que pagar. Dabai Lama, sin embargo, pierde también la vida. Watson, cuidado con el push. Ruby, que tiene que dejarse un push con Fase Boost y Bracer. Bueno, uno contra uno, Scofield tranquilo, por ahí sin polo. ¿Qué dice gente? Vamos, recién nos estamos conectando. Pase, como dice. Uno tras otro, amiguito.
6 minutitos de juego, la ventaja de Oka para Stiti. Arrancó con pie derecho Zulina. Fateball, lo van a encontrar a Watson en la espera. ¡Dios, Puch! ¡No! En la línea de Scofield no manda en Stiti. En las otras sí. Tanto el Batrider como la línea. Punto. Ojo, un ratito. Kataomi, Fishman rotando. Tiene la dormida Analog. Llega New One, tiene lagunazo. Dragon Slay. Ah, me conformo con KJ. Lo ideal era matar a Lerra. Pero hasta ahí dio más. La línea de Bat y el Centauro también está cómoda, creo. Centauro 2800 de valor neto. Abandon 2900. Pero recordemos que Tito ha muerto. Tipió, Tito le tipió a Whisper. Todos se tipieron ayer. ¿Tito a Whisper? A Thompson, a Whisper. Oh, pero Thompson Whisper, eso fue el otro día. Oh, estamos hablando de Tundra. Ponero y lagunazo, Dragon Slay. La presión sobre KJ, Magic Missile. KJ va a caer. Tanto el Lerra como la Vengue. Golpe de gracia. Batrider ha caído 4-8, pero el intercambio es bueno. El Titi se pone muy agresivo. Inclusive detrás de la misma estructura tiene uno. ¿Qué salió en el nuevo parche, tío Pío? Dos moscas más al Puch. Tío Pío, recién aprendido, sí, recién aprendido. Saludos a la gente que se ha comenzado a conectar. Las 700 personas en el Face, las 200 en el Twitch. La gente del YouTube también, los 150. Vamos, muchachos, comienza a morder el Puch. Parece tu prima, Dabai Lama. Bien, la estampida del centauro le da la velocidad necesaria a Fishman. Tiene muy poco HP. A ver, Scofield, que te acabas de robar. El Puch presionando. Scofield, la límite de Brainstorm. Dame el kill de Watson. ¿Cuántas carnes tiene el Puch? 6 en 8 minutos. ¿Es en serio? Yo pido, ¿cuándo saldrá el compendio? ¿O será otro año sin compendio? Valve todavía no se manifiesta. Lo que sí ya publicó. Lo del TI, ahora han cancelado prácticamente, han invitado a cancelar la una de las mayor de Dota 2, no, perdón, de CSGO por los jugadores rusos, o que no vayan los jugadores rusos por el conflicto bélico que hay. No sé si pasará lo mismo con Dota 2 allá en Copenhague, pero el ministro de ese país así lo ha editado. Life Strike, Scofield, Telekinesis, New One al límite, buena garra del diablo, el Ben Elemental tiene nivel 6, el mismo nivel que tiene Ledge, Dragon Slay, Dominate y New One. Nos dice que por ahora son 3 bajas en Heroic. Esto no pinta bien, gente. Yo pido, Macarius también sacó 6 con su push, pero 6 creeps en 8 minutos. Está buena esa, Brian. Saludos para su patía. La gente sigue conectándose, pasa la voz, reacciona, comparte, comenta. Avísale a todo el mundo que tío Pío ya está on. Jesús Oz, tío Pío, saludos desde Cerro Azul. Saludos, amigo. Ahora, Cerro Azul hay varios, ¿no? El más conocido en la Panamericana, ahí, pero hay varios, creo. Al fin quiere proponer, creo, Heroic. Uf, el Spear es bueno. Todo contra la Lina. Arena de sangre. Telequinesis. Está en la bolsa. La pregunta del mío, ¿quién se lo lleva? Scofield. Recibe el lagunazo. Va a perder la vida. Cuidado, Analog. Se sigue metiendo. La estampida. Waxon lo sigue buscando. Van por el midlaner también de la escuadra de Heroic. 2 por 1 en el trade. Y ahora termina cayendo KJ. 16 a 5. El Puch principal beneficiado. Sigue consiguiendo carnes. Jefferson, tío, pido saludos de la ciudad de Chala. El rico Chupaca. Saludos desde el rico Chupaca. ¿Qué pide la pelirroja? Ahorita vemos. Chejoncito, pasa tus puntos. Alguien come gatos. Tío Pío, ¿cómo estás? Contaba sobre Copenhague. Claro, el ministro. Creo que de Relaciones Exteriores, no sé qué mierda es. Pero uno de los representantes
del estado había indicado un ratito. Otra vez Watson lo comienza a encontrar a Dalai Lama. Scofield lo tiene que salvar. Flaming Lasso no tiene nivel 6 Scofield todavía. Los supports superan por mucho a los de Heroica. Mientras que unos tienen nivel 7, 8 como Fishman, algunos supports tienen 5 nada más. Tío, ¿cómo así? El gobierno de Dinamarca, como te digo, está en contra de que participen los rusos. ¿Te imaginas si le prohíben la participación a los rusos en el TI? O sea, la cantidad de rusos es, de jugadores rusos en el Mundial de Dota 2 es alta, ¿no? Creo que es el tercer, cuarto país con más, que aporta más jugadores. Sería un desastre. Pequeño detalle que a Valve no tenía en cuenta. ¿Qué pío? ¿Qué es ese para ganar puntos? La gloria, hermano. Ojo, lo buscan a Fishman. Tienes que mirar Pío TV más a través de Twitch. Venerementa le ha caído. Al fin algo para mis cosas de Heroic. Y encima se lo quedó Camotito. Es el que mejor farmea en Heroic con 5600, 5700 y sigue subiendo. Yo pido, ven a Copenhague, acá te recibo Latino Denis. Ojalá que se realice el día ahí donde está Latina. Para que estés presente ahí. Mínimo, no puede faltar. Jovencito K99, tío pío, me quedé cuenta para verte. Gracias, jovencito K99. Yo pido, hay que ser mal criado para sacar pucho ahí. Por ahora le está yendo bien. Segundo en valor neto, tiene hartas carnes como te gusta. Hablando del push, comienza a juquear. Swap de la Venga, Arena de Sangre, Dabai Lama, Fleming Lazo, perfecto lo de Katadomi, se para en medio de la línea, llega ahora el centauro, piso tonto, lo mismo, masacre, pero la mayor cantidad de víctimas son de los de Heroic. Y el push sigue con vida, sigue acumulando carnes, 11 para ser más específico, se viene casi su cetro. Ojo, la dormida, juque, gordo, juque, 3. 2, 1, juqueo y espero que me cargue. Llegó Centauro Pisotón, doble filo, triple kill de DM. El XOG masacrando a Heroic en el primer juego. Tienes, a ver, 11 minutos para acabarlo en modo turbo si quieres que ganen los de la opción 1 al fin. O si no, esos Donatello seguirán entregando sus puntos. A ver, por ahora Heroic está siendo vapuleado. Habrá que esperar que farmee quién. Tito, porque el Marcia Lerra los veo en la calle. Analog tiene un Kaya, en cambio la línea tiene Travel, Maelstrom y está sacando BKB. Y sobre todo tiene diferencia de niveles. García Samar, tío pido saludos a Italia. Saludos a Italia. Jovencito, tío pido demasiado precio. ¿Qué cosa? Ah, pero mira, aprendiste a usar rápido tus puntos. Qué bien, qué bien. Luis Cusi. Gracias, gracias, Luis Cusi. Sí, pero de ahí nos trasladamos a la otra. Vamos viendo cómo va la situación. ¿Qué pío? ¿Duelos previos? No, en diciembre nos las ha hundido. Ojo, garra del diablo, pisotón, doble filo. Parece que Titi tuviera el manual de Sudamérica. De Altobi nos ha dado varias veces en Titi. Corre, Tito, corre como Tito. ¿Verdad? Titi tradicionalmente. ¿Le habremos ganado en Titi a ver?
Uy, y ahora Scofield está en la bolsa. Nuevamente Whiteside no apareciendo. ¿Podemos dejar darle carnes al Puch? ¿Quién va a terminar matando a ese man? Uy, me durmieron a Dalai Lama. Dulce sueño Dalai Lama, piso todo en doble filo. Mira, te creía, Whiteside. Repito, top 1 de rankings en Europa. ¿Qué pido? ¿Recién prendes? ¿Qué hice ahí? Hace 40 y tantos minutos en stream. Pues recién prendes, soy reconcha. Reconcha 2000 es un nick. Ay, mira, le haces honor a tu nick. Yo pedí un buster en NTT. Whiteside, ve, top 1. Aunque la lina en un one, uff, mírala, 11.700 valor neto. Tienes 8 minutos para acabarlo en turbo. Y que por fin ganen los de la opción 1. Si no, seguirán siendo Donatelos. La gente apoyando. De acuerdo a su predicción. Hay varios que le han apostado a Heroica. Por ahora deben estar sudando en el primer mapa. Fleming lazo, chaparon a la Vengue. New One Dominating. ¿Qué pido? Esta serie es, como te digo, es NTT Heroic. De ahí está a la par OG contra Gnomes. Esta es la más atractiva dentro de todo. OG, me imagino que debería parecerse con un Gnomes, ¿no? No, lo encontraron al marzo, a la presión, me durmieron al Ruby, qué buena. ¿Qué pide? ¿Qué dice? No importa perder mis puntos, soy siempre Pedro y... Ah, pero la has apostado en Titi, ¿no, rata? Dice Watson, ¿qué más va a sacar? ¿Qué dice? Y esto sí, así voy a cobrar triste, tío, pío. Esa gente no tiene corazón, ¿no? Vas a apostar en contra de Heroic, qué horror. Listo, vamos entonces, piso todo en doble filo, se metió cerca de tier 3, qué buena entrada, total son 4 bajas de Heroic, hacen lo que quieren en este momento en TT. Se metió detrás de la tier 2, salió de triángulo, todo tranquilo. Y amiga, ¿qué dice? Tendría que ir Roshan, ya, tiene el Roshan, ya, míralo, Whiteside.
Ahí está la Egea. Veremos, lo encontró a Fishman mal parado. Un premio consuelo para Heroic. Felizmente no puedo juquear. Se va a meter Wilson en medio de todos. A ver si se regala. Está buscando a la Vengeful Spirit. Ya mordió la nena de sangre. No lo puede liquidar. Ojo, lagunazo sobre el mar. Y ahora ha caído la Vengeful Spirit de KJ. Pensé que se iba. Deja morir al super viejo. ¿Para qué arriesgas tu vida de core? Uy, el hook del Puch. Scofield ha caído. 37-9 en 22 minutos y medio. Todo es para la escuadra de TT. Dire's bottom tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. Dire's bottom tower has fallen. A ver, ítems, ítems, ítems. Lerra tiene caña. Va a sacar su Bluestone. Mars. Su pucho va a sacar BKB. De camote quiero chequear los ítems. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant structures are fortified. No. Adiós, Charlita. ¿Cuántas carreras ya para el pucha? Se va a salir de control ese gordo. ¡Uy, Kalimba! 000. Se suscribió Kalimba. Bien, Kalimba, saludos a los 222 viewers que están en Twitch. Puntos por 2.5, cero comerciales, acceso directo al Discord, emoticones distintos al resto y también los skins, arena de sangre, cualquier cosa, aguantó Nuwan, buena activada, cuidado con Héctor, no juzgue a nadie, felizmente para los intereses de Heroic, que aún tiene su base, esperará que la hagan larga. Listo, a presionar tier 2 en la parte central. La última de pie en Heroic. Mira dónde se pasea la escuadra en Titi. Territorio rival en el triángulo. Ese triángulo le pertenece. Heroic no puede salir de su base. Está ahí nomás. Metido en casa. Como tú, pisado. No puede salir Heroic, qué triste. Uy, al mar le han robado sus ítems, ¿has visto? El Bane Elemental tiene más valor neto que el mar. ¿Eso es en serio? Vamos, muchachos. Encuentren la manera, siempre hay una forma. Listo, gente, 25 minutos. Tenemos los primeros Donatelos. Siempre a los que apuestan al turbo. Son 5 personas, 4100. Gracias por siempre colaborar. Vamos, vamos, Tito. Cuidado, me lo han dormido. Life Strike, jugué un creep. Felizmente, el Puch. Felizmente. Alternativa al tiempo prestado, Héctora. Uy, Fleming Lazo. Le re problemas. Fishman con la garra del diablo. Llega el pisotón. Llega el Puch. Watson por encima del God. 22 carnes para mi Puch. Wow.
Listo, va por KJ. Uno tras otro están agarrando. Lina fue por Sky al final. ¿Qué pido? Casi 27, sí, casi 27. Ya pasó la primera ronda de Donatello ya. La siguiente es de 25-40 y la otra es de 40 más. Ahora, si esto sigue así, Parentiti, ¿en cuál creen que acabe? ¿Opción 2 o opción 3? Kalimba, que quería regalar subs, dice... ¿Qué sacará? Glimmer Cave. Centauro por su parte, Blind Dagger, Mante Eterno, Sanj, Blimey. Pero no lo veo proponer a Heroic, está respondiendo más. Me imagino que se está guardando para el High Ground y listo. Que rebote la escuadra de Titi y nos pase su valor neto, ¿no? Vamos muchachos, a defender con todo. Vamos, Rubik se acaba de pagar el hook, liquida los ADM, se mete en un one, oh, la Lina, BKB, cuidado, Dabai Lama, muy poca vida, no tiene arena, van ahora por Tito, no, 50 segundos, que hacia adelante, no le funcionó, por ahora el tiempo prestado, Dabai Lama está al límite, la BKB de Guacho no necesita la Egia, ojo con ese pequeño gran detalle, lo buscan Scofield, sigue la presión, Punch liquidando, Double Kill, del carry en Titi, va por uno más, triple kill, ese gordito se pasea, me juquea al Lerra y ahora se está pudriendo, ay gordito, el Totem, Watson está al límite, Lerra lo está buscando, vaca J, Magic Missile al fin, cayó el gordo, el Punch paga 1258, se lo llevó a Nalog, que también parece llevarse a Fishman, no lo consiguió, es el único que sobrevive, pero esto es 45-13, ya te abrieron una senda, necesitas hacer algo. ¿Qué dice la gente? Tipio, ¿de qué patada le están dando? Bueno, mientras que pueda defender Jairon, todo bien, ¿ah? ¿Eh? Ahora, ¿quién es más a la larga, no? ¿Quién es más a la larga? Pasa tu punto, Donatello. Tipio, Popovich le apostó alguno, creo que sí, no sé, la gente está atenta ahí cuando salen los nombres o cuando habla ahí. Listo, Analog nivel 8, Blind Dagger, Kaya, Blickstone, Arcane Boots. Ahí intenta sacar algo de Dite, pero si lo comparas con la Lina que tiene 20k que te saca casi 8000 de oro, no es demasiado pesado su sistema de la Lina. ¿Cuál es el siguiente objetivo? Roshan, 25 segundos. Pero no lo va a pelear Heroic. Oh, sí, tendría que ir con un smoke ahorita. Completamente dominando el mapa entonces la escuadra en Titi haciéndole guardia a Roshan.
Pareces tú con tu flaca cuando sale a trabajar. Lo que no sabes, que la acción ya ocurrió en el trabajo de tu señorita enamorada. Uy, ahí con el jefe. Tiempio, no, ¿qué va a hacer mi flaca? Ella trabaja bien, por eso se queda hasta tarde con el jefe. El jefe es su mano derecha del jefe es. Por eso la invita a todos lados. Porque en ella confía. Por eso también asciende. Por eso le están pagando más que a mí. Ahí está, mi hermano. ¡Lagunazo! Todo para acabar rápido con el Raya. ¿Qué pide, Jordan? ¿Qué dice? Ahora, sin cámara, ¿pa? Está cargando la cámara ahorita. Está con la batería baja. Y la calidad es que, como son dos computadoras, hay que configurar bien. Pero siquiera ya está funcionando ya. Por lo de la regla de los 10 minutos. Antes no había eso. Dota TV solito tenía el delay. Pero otra vez lo han cambiado. Así que nos ingeniamos transmitiendo de dos computadoras. Y es nuestro propio fit, ¿no? A ver. Centauro con Sanja y Yamato Terno Blinda Gerblimates. Estructura tier 3, todo el mundo me quiere ver, yo sé. Ojo, chaparon en un one pisotón, doble filo, lo clavaron contra el muro de la tier 3, lo durmieron, BKB, en un one lagunazo, Tito, se activa tiempo prestado, el son de la venga, chaparon a Bat Rider, defiende la escuadra de Heroic, y aún, ¿hay algo más para dar o no? Nah, espera que le cargue tiempo prestado al lado, si no, jeje, si se muere tu carry. Yo pido, son BO3, todo es BO3 en este torneo, manito. Absolutamente todo. Salida. Mira, otra vez, los equipos que están ganando tienen que son los que tienen un mid semi carry, ¿no? ¿Te das cuenta? ¡Uy! ¡Que me juqueaste, Watson! Una vengue. Está en la bolsa, KJ. No hay quien lo salve a él. Bueno, reviven 70 en posición número 5. Habrá que esperar. Cuidado con Tito. Vamos a ver, Flaming Lazo. Scofield quiere comprar tiempo. La Poti G, lagunazo. ¿Cuánto aguanta el sol? Y lo dio todo. Sin embargo, va a terminar cayendo. El siguiente Celerra también lo ha hecho. El portador de la Egia, pero no es necesario nada más. Cae Tito, imposible. En Titi es patrón de los de Sudamérica. Estadísticamente hablando, en Titi siempre te la ha hundido. A ti y a tu equipo. Parece que supieron jugar muy bien contra ese Ano. Ahorita Heroic parece cualquier equipito. Es cuestión de tiempo nada más, dice la gente. ¿Qué pido? Retransmisión para lo que salimos de la noche a trabajar. Podríamos subir resúmenes, pero no. Pero para eso se necesita un editor. Listo, vamos a ver entonces la incursión por parte de la escuadra de Entity. No hay Rubik, Scofield está cayendo muy rápido, se mete el Mars, lo buscan al Centauro, Magic Missile, el push que juquea, viene el Metal que ves el suelo. Retroceden Titi con 3 vivos, 2 bajas. Va a respameado el Edge. Te creo, uy, Watson, casi. Este es el top 1 de Europa,
puede piquear lo que él quiera. Bueno, Puch es una marca tradicional de Entity. A ver. Tendremos que aguantar, pues, ¿no? Es Kadima esto. De dano. No sé, no le veo futuro aquí. ¿Qué pío? No la hace. Todavía le queda un C de barracas. Está Yuka, pero todavía le queda un C de barracas. ¿Cuántas veces ha muerto la venga? La han farmeado, KJ. KJ y K1, entonces. Esa es la dual lane de Heroic. Los K. Ambos son, ya sabes. Uy, se juqueó al mar, cuidado. Otra vez, Waxo, muy fino. Lagunazo, no hay quien nos salve. Ya que la muerte está, la venga está muerta. Flaming lazo, chaparon al Lerra, lo dejan solo Camotito con Scofield, da el salto. Mira la línea, va Skadi, no se puede mover. El Chala perdió la vida, van por Héctor. Tiempo prestado, van a jugar a la piñata. Se paga el Lech, se paga el Ruby. Y ahora, la Skadi utilizando nuevamente la manta. Tito se quiere meter en medio de todo, pero no sé cuánto tiempo más aguante. Lo reventaron al caballito. Acaba de caer en el mental, pero es un support triple. Que el ultra kill de nuevo al Rampage. Cuidado que se viene el doble Rampage. No, déjalo, guacho. Lo tipean a New One. Un Rampage para liquidar a Heroic. Ay, Heroic. Me duele ese Heroic. Despacio. Déjale el First Blood a la Lina. Automáticamente has perdido medio. Gran error de Heroic fue ese. Listo, ya está disponible en otras páginas. Listo, pagamos entonces. Victoria en Titi, 38. No, 38. Creo que los alados apostaron en 3 y en 4, dice la gente. 38. Póntan los alados. En 3 y en 4 dice que era apostado. Listo, de 25 a 40 lo acabó en 38 minutos. Ah. Donatello de 21.000, Donatello de 119.000. Gracias. Uy, ¿cuánto te ha pagado? 43.900. Este man, Belín 2000, acaba de hacer 43.900. Pasa tus puntos, de los cuales casi todo lo ha robado Inca Warrior. Entity gana de 25 a 40, entonces. Como paga que paga. Tipio, por 1.10 segundos y multiplicar mis chakras. Por poco, ¿ves? Uy, ya está la doy. Pero vamos a ver cómo cerró. Vamos viendo esto. Tipio, predicción para la siguiente. A ver, predicción para la siguiente. Vamos a darle 20 minutos esta vez. Tipio, ¿qué fue de Popovich? Dicen que el 3 y el 4 estaban salados, dice. No sé por qué. Dice que los salados, los dos salados apostaron en esas opciones. Listo, Entity. Heroic, Entity de 0.25, 25, 40, 40 más. Vamos a hacer un cambio acá ya. 28. Vamos a subirlo todo 3 minutos. 28, 43. De 43. Para ver si en algún momento aplica turbo, pero no.
Vamos a probar esta. 3 minutos a todo, vamos a subirle. A ver si cambia un poco. Ya hay turbo de 28, vamos a decirle. Estamos viendo, a ver si podemos ver la rep. Lo que fue OG Nons, primer mapa. Tío Pío, felices Pascuas. Segundo, tío Pío. Tío Pío, 3 minutos es mucho. Vamos a ver, pero vamos a ver si cambia la predicción. Que todos los del 1 paran perdiendo, pero a ver si en alguna acaba en menos de 28. Ojo con la predicción, ha sido modificada, lean bien los tiempos. Y ahorita descarga para ver el cierre de la escuadra OG Nons. Ojo con la predicción. Mira, ahora nadie la apuesta más de 43. Heroic gana. Ya van 5400 puntos. Alguien. Mira, ahora nadie la apuesta 3. Y hay dos machos alfas que le han apostado a la opción 1. Aunque la gente sigue creyendo más en Heroic. Uy, ¿temblor en mi cerro, creo? ¿Temblor en mi cerro? No. No, es cuando pasa el camión. Vamos, vamos, los puntos. Apuesta. A ver, 3.500, 12.000, 7.000, 4.000. Ya, ya comenzaron a apostar ya. Listo, gente. Vamos a ver cómo cerró entonces la de OG, que está jugando con Nones. Para si quiere ver un ratito en el paralelo, ¿verdad? Ya la gente ya está activando los puntitos para apostar. Para, pam, pam, pam. Ahora es en DT de 0.28, 28.43, de 43 a más. Todavía 17 minutos para que cierre todavía. Vamos a descargar un ratito el cierre. A lo macho más, acá es que apuesta a lo macho. Vamos, vamos, vamos. Ah, mira, sale error. Pero espérate, tranquilo, tranquilo. Se va a estabilizar. Vayan apostando sus puntitos para la siguiente. ¿Qué pío? Dice el primer mapa, ya gané. Ah, mapa 2, pe, no hace rata. Qué raro, ¿no? Me causa mucha intriga esta partida porque gana, según esto, OG, pero gana con menos kill que Nones. Es algo que ha sido más no pasa. Qué raro, amiguito. Cape, dale para ver los últimos minutos, causa. Vamos a ver, gente. Listo, ahora sí ya se solucionó, creo. Descomprimiendo. La gente quiere ver todas las series, pero de verdad, ¿no? O sea, por ejemplo, hay gente que apuesta por kills. Equipo con más kills en la primera partida, Nones. Uf, cuánto pagaba, pues, ¿no? Vamos, vamos. ¿Qué pido? Para comprar puntos, ¿cómo haríamos? Yo no. Los puntos los da la plataforma. Hazte suscriptor 8.99 y ganas el doble por 2.5 puntos, nada más te voy a decir. Más fácil. Por 30 días todavía ganas el doble.
Recontra easy. Qué peor, hoy ganó el primer mapa. Ganó experiencia, ganó experiencia. Típico, ganaré doble, pero pierdo doble. Ahí eres pavo, pea. Típico, F con el rey. Típico, saludos para Huancavelica. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estoy pasteando mi ganado. Saludos para ti, para tu ganado. Un saludo también para tu prima, que es mi ganado. Ahí está, vamos. Vamos a ver, quiero ver cómo es que ganó con tan pocos kills. A ver. Adelante, adelante, adelante. ¿Qué pido? La predicción te dice el primer mapa. Último, pero último. Un poquito más adelante, un poquito más adelante. Así como te dice tu flaca. Un poquito más adelante porque no siento. Ahí está, listo. Vamos a ver. 2 minutos 40. Mira, tiene mismo valor neto, pero más kills. ¿Qué pide? Segundo mapa. La apuesta es de su predicción del segundo mapa. A ver. ¡No, Whisper! Terminaba cayendo. 18-30. Nose. Con más kills, ¿ah? Picante. ¿Quién es? Timadula 30k, el único. Timado y su anti-mage. Y pero, ¿qué pasó con mis puntos? Ya te quitaron seguro, Donatello. A ver, ¿qué hiciste, timado? ¿Qué hiciste, al parecer, para hacer ganar OG? Ojo, Whisper, último de los cores con sumar por ahora. BC en Chivas, Cetro, Blueystone, Eur, Kaya. Y pero, ¿cómo un push me va a quitar mis puntos? La mafia. Cada uno votó por opción 2. No, si el puche en Titi es conocido. Como si fuera la primera vez que lo piquearía. Oye, timado, down fire, no, arriba de 30k. ¿Tan chalón, timado? Radiant are scanning. Listo, vamos, runa de experiencia, está esperando. Está esperando a Save que alguno llegue para encontrarlo mal parado. A ver la trampa, listo, vino alguien, la arena de sangre, lo chaparon a Gunnar. Lanza el antimado, su propia copia, las chivas. Está al límite, Gunnar no tiene mana, va a caer, perfecto, el vacío de mana. Buena jugada por parte de Save, lo viste, estuvieron atentos, tranquilo, no vaya por la runa. Espera que alguno intente tomarle. Y ese fue el Davion. Pecó de iluso. ¿Qué pido? ¿Qué opinas sobre la situación de Quinteca? ¿Cuál es la situación de Quinteca? Creo que salió un video de que se había separado. Ese es lo único que sé. No sé de otra cosa que me estés hablando. ¿Qué pasó con Quintequita? Me salió que se habían separado el Yericho en la parrilla de YouTube. ¿Qué pío? ¿Aún sigue la partida allí? No, estamos viendo cómo terminó. Ahorita vamos con la segunda Heroic en TT. Hay que ver cómo, qué pasó, porque es raro, como te digo, que OG con menos kill lo haya ganado. Con muchos menos kill. Y son 3, 4 todavía.
Pero aquí nos gusta chequear qué pasó, qué sucedió. Como por ahora te mando rompiendo un C de Barracas parte inferior. Ese antimago está armado, es el único. Y pido, si banean Puch, Pataza, es fácil de contraer. Tranquilo, pego de contraer. Plasma Field, a ver, aguante timadito. Lanzó una copia de arena de sangre. La BKB intenta buscar a alguien. Divide y vencerá. Tiene que retroceder. Whisper, no fue bueno. La arena de sangre, momento para la escuadra de Nose que va a seguir buscando. Sin embargo, Razor ha caído, se defiende muy bien. El daño timado es impresionante. No le pudo resistir el posición número 2. Y ahora se termina pagando. Va a buscar a alguien más, parece ser Gunnar. Cuidado, timadito. Yuma, timadito, lo dejó sin mana para Ice. Polo, parece decir, lo habilitaron con una spear. Ha caído la Sven. Tiene Viva. La pregunta es mío, ¿lo utilizan o no? Tendrá que llegar rápido. Double kit de BC en Davion. Está fuera de combate. Recién había regresado. Y ahora Plasma, Telekinesis. Pelea rápida. El arpón. Defendió Nose, pero igual perdieron un C de Barracas. Timado está muy fuerte, lo viste mechando con el Sven. Bien por hoy día, repito, menos que 13 cada ventaja. Un C de Barracas más. Los kits no lo son todo. ¿Qué pego? ¿Cómo le fue a Boom? Renato Gabriel ganó 2-0 a Secret. Está a una partida de la siguiente ronda del top 8 del torneo. Una más tiene que ganar. Tiene doble chance. Mañana o pasado, Boom. Listo, Roshan para Timadula. La rata bien armado para Orbicina. Uy, Batrider. Nos lo está dando todo, pero el Sven ya gastó BKB y God estrena. Cuidado con tu carry, no tiene BKB. Sería momento para la escuadra de Uji. A ver, timadito, hazlo volar. Ya timado, ya tiene Aegia. A ver, timado, ya con eso puedes entrar hasta la cocina. ¿Qué veo? ¿Por qué Ruby va y va? Estaban peleando, pues, por rollo. Ojo. A ver, hoy cómo fastidian las copias en antimago, ¿no? ¿Qué hace lanzar copia, mamá? Listo, arena de sangre, Whisper. Esto es para vaquear, amigo mío. No fue buena la entrada, Flemilazo. Ahora sí sacaron el labio, depende de la entrada de timado. Comienza a borrarlo, ahí está, vaiciado. Lo va a liquidar. Golpe, vacío de mana. Vamos, timado, rompe, rompe, timado, no mates. Rompe, 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 aprovecha. El Sven no puede hacerte nada. Paró y sin polo más. Tiene esa égida, dispersador, bate, fury, manta, butterfly. El Avisa se sigue metiendo. Timado rompe, la espira, la arena de sangre es buena. Lo intentan encontrar, les ven la Glimmer K. Y ahí está el Gyro de Liposa. No lo pueden matar. Rompe, timado, lo encontraron. Al Razor mal parado. Y ahora sí, Ari controla. Este pega Whisper vacío de mana que le volvió a cargar. Van por la Maiden 3, baja. Solamente les ve y el Gyro ya no saqué. Te aferras, cantalo. ¡Cantalo! OG Victory. En el primer juego así lo ganó entonces, con menos kills, pero con mejor
momento para pelear. Yuma tipea a Zed, como diciendo, jálame, bebé, jálame. En algo. ¿Qué dicen, gente? ¿Puede empatarlo? ¿Aún está abierta la predicción? No, ya cerró la predicción, ¿no? La gente ha apostado así. ¡Ah, no! 4 minutos de predicción todavía. Justo, ¿ya ves? Todo fríamente calculado. ¿Qué tiempo la predicción, eh? 77.000 puntos apostados. 4 minutos para que cierre la predicción. 10 segundos remaining. Sigue la predicción, gente. Apuesten tus puntos, Donatello. Qué bien, le metí mis últimos puntos de Heroic. La fe es lo último que se pierde. Dale, mano, dale. Gracias por tus puntos, te dice la gente de Entity. Yo pido, ¿cómo apuesto? Donde dice predecir o en la parte inferior izquierda hay una bolita morada que dice puntos del canal. Cualquiera de las dos opciones. A ver, tercer pick para Heroic, que tiene el last pick a su favor. ¿A quién se lo dejará? ¿A Tito? ¿A Dalai Lama? ¿Analog? Kipio, quiero predecir más de una acción. Créate más de una cuenta, entonces. Enigma convocado. Donatelos, cuarto pick. Ya va a cerrar las predicciones, Donatelos. Atención, uy, alguien le puso 50k. Que en Titi gana de 28-43. Qué confianza. 2 minutos, 169.000 puntos apostados, Donatelos. Ven, llegó el Sven de Tito. 50.000, ojo con este Donatello, 50.000 puntos, en título gana de 28-43, 50k. Fuerte Donatello, ¿ah? 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Tipio, el mono, ¿qué posición es? No lo he visto en el libro. ¿Cuál es la del mono? ¿Qué número? No sé, ¿están viendo que están piqueando todavía? ¿Están llamando? ¿Tú has visto qué jugador lo ha agarrado? No. Espérate, hermano. ¿Qué posición? Como si algún jugador hubiese chapado el mono. Tú sabes, pero van 3 picks, ¿cómo vas a ver ahorita? Por ejemplo, arriba sí sé que el Ben es 1, el Brew es 3, el Rubik es 4 y el Enigma puede ser 5, ¿no? Acá recién, ya ves, ahora sí. Centauro off, Morphling, Hard Carry, Mono puede ir medio o 4 y Chem 5. Una de las dos posiciones es. Típico, que hay de almuerzo, creo que han hecho pollo frito con papas fritas y arroz frito. Radiant
seconds remaining. Listo, últimos fans. Tío Pío, comentario marcado que hay. El Instagram, sigan el Instagram. No se olviden seguir el Instagram de Tío Pío. A ver si siguen para al fin subir contenido. Tío Pío, no llega la predicción. Maligno. Bueno, yo veo que aquí las apostaba el 3 o en Maligno. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Entities turn to ban. Están tomando todo su tiempo. Banearon Pango, Storm, Huskar, por si acaso. Último pick de Entity, ya sabes cuál es cuál ya. Cierra entonces, Heroic. El pick vendría a ser de Analog. Qué pío, era obvio, mono 4, tranquilo, pero obvio. Más obvio era que tu flaca te está engañando y ahí sí no te das cuenta, ¿no? Último pick, Davion. Tío Pío, vamos, Heroic dice. Pasen sus puntos, Donatello. A ver quién le roba a quién. Hay un mal que tiene más de 800.000 puntos, que le ha farmeado todos sus puntos a los viewers. ¿Qué tal robada de puntos le metió Das Diosa? En poco tiempo. Bueno, Chávez, Eddie Michael. Luis HN, de nada. Agresivo, ¿no? Mucha cuota más. ¿Qué pido? ¿Dónde eso de los puntos en Twitch? ¿Qué pido? Primera vez que apuesto y aposté mal. Bienvenido al mundo de las apuestas de puntos. Yo pido, ¿cómo oculto el chat? Hay una flechita al costado que te aparece para expandir y ya no salga el chat. Si no quieres leer a la plebe, a la comunidad del pollito. Precio, tío Pío, ya se rompe mano, hace rato estamos hablando. O esto llegan tarde y todavía exigen predicción. 20 minutos hasta abierta la predicción, como tu prima. 20 minutos ahí. Tío Pío, a Heroic le tengo fe. Claro que le tenemos fe, pero la gente le está apostando sus puntos a Entity. La fe con Heroic, los puntos con Entity. Yo pido, decía primer mapa, por eso no posee. Ah, ya, pe. Es que era pregunta capciosa, ve, para ver si estaban atentos nomás.
Listo, arrancamos entonces. Victor Stormhammer, lo van a encontrar acá, Tommy. Mono al palo, mono al palo. Cómo se escapó el mono, viejo. Katomi NT. Not today. No idea. Listo, 0-0. Yo pido, le puse 1000 puntos heroic. Confiando entonces en el Sven de Tito. Algún día, o sea, Morphling hemos visto que está mucho en meta. ¿Se animará a jugar Tito Morphling? ¿Qué dice? Tipe unos buenos Black Hole y gana Heroic. Bueno, habrá que verlo, gente. Hablando de Black Hole, ahí está KJ. Pero ojo que es Enigma 5, como te decía. Duelo y medio, ¿cómo va? Davion 4-1, Puk 4-0. Parejito, podríamos decir. Tipio, que la manera como juegan es la diferencia. Bueno, sí. Eso tienes también razón. Ese mismo draft lo puede tener Macario, Booty, K3, DJ y alguien más, ¿no? Y no significa que por ese buen draft van a ganar. Segundo mapa, no te confíes de la predicción, ¿eh? En el mapa, ya avisé ya, que es segundo mapa. Vamos, muchachos, vamos. Y que hacerle la suya a la escuadra de Heroic. De uno ponerse agresivo. Tiene Davion, tiene Brew. Estos no necesitan grandes ítems. Con último más. Uy, Analog. Katomi, golpe infinito. Analog. El mono. Y otro ilusorio. El Pug se traslada. Analog. Al fin cayó. Listo. Primera sangre entonces para escuadra en Titi. Otra vez primera sangre para Noob One. La anterior Zulina. Esta vez su Pug. Siempre confío en el Sven. 14 y 1 va. Bueno, siquiera tiene buena cantidad de las hits. De Ruby no le dejan ir a la jungla, tranquilo. ¿Qué era eso de mono? Ese es su chamba, ¿no? Oye, ¿se va a meter a la base ese? ¿Está loco? ¡Oh, mono! ¿Qué estás haciendo?
Uy, está loco ese. Bien, Courier, bien, Courier. Baiteo del Courier. Inténtalo, pues, imbécil. Este mono, mira, está loco. Va, otro Courier. Hoy se está jugando en la base. Esa vaina está mal, ¿no? Esa vaina está rota. Voy con el Chala. ¡Chala! ¿Qué estás haciendo? ¡Uy! ¡Chala! 9 de vida. ¡Otro Courier! Katomir mata Courier. Casi se muere ahorita. Bueno, por ahora lo mejor que hemos visto en estos 5 minutos y medio es Katomi matando a Courier. Golpe infinito, Scofield, bien. ¿Qué dice? Goto 2.0. Ah, ese es el gotito del matacurrier, ¿no? Goto que tiene un récord, creo, matando curriers. Ahora sí, ahí está el Matacouriers. Al fin alguien le hizo pagar 255 euros a mano de Scofield. El Morphin está muy free, gente. 3600 por ahora. Dame algo, vamos. Quiero ver acción, sangre. Adiós, bro. Elemental, mi querido White Zone. ¿Qué dice, gente? ¿Puedo o no puedo heroic? Tienen que farmear el Sven nada más y listo, GG. Vamos a ver, lo van a buscar a Dabai Lama, Body Block, Taomi, la venganza. Y listo, se le borró Nuban. Vamos, vamos, 7 kills es muy poco. Vine a ver sangre. Vine a ver quiénes se quieren meter a la siguiente ronda. El que está en la obligación es Heroic de empatarlo. Hablando de la Black Hole que pedía la gente, ahí está KJ. Al fin frenaron al Morphin. Cuidado, tú no mueras, Tito. Tú no mueras nada más. Ya mataron al Morphin. Tú sobrevives, Tito.
Y vio por ahora cómo está pinche está primero en valor neto de los super. Vamos, muchachos, vamos. Así, propón. Te están sacando ventaja de 4K, heroica. No puedes permitirlo. Le dan un morphing y ahí sí GG la life. Vamos, vamos, está buscando ahora la escuadra en Titi. Golpe infinito, van por el Battle Rider Drinko. Y difícil que escape con eso. Termina intentando alejar, asustar a Scofield, Davion. ¿Qué dice? ¿Qué pido? ¿Cómo va OG? Va ganando 1-0 felizmente. ¿Qué dice, muchachos? ¿Hacemos algo o no hacemos algo? Nos estamos proponiendo. Ya, ahora sí, se puso a jugar la escuadra de Heroi ante la respuesta de Entity. Lo van a buscar en el Lost. Le están pegando a nuestro tanque. Sin embargo, termina aguantando la silenciada. La Black Hole del Enigma. El poco a punto de caer. Golpe infinito. Media vuelta. El usuario no salió tan bien como esperábamos. Double kill de escuadra. Tres escuadras de Entity. También dos bajas por parte de Heroi. Y ahora van todo al Bru. No te vayas, Bru, te quiero decir algo. No te vayas, Bru, te quiero decir algo. ¿Quieres tepear? Nah, adiós, nomás. ¿Qué dice? El evento pío Magnus Ego Saber va por BKB siguiente. Estoy buscando acción. En la mañana sí hubo acción con Buna. Nigma también, a pesar de que perdió. ¿Tú crees que se resuelva en dos peleas? ¡Uy! Drinko chaparon a Tito. ¡No, Tito! ¡No tienes BKB todavía la estampida! E intentan presionarlo como sea. Piso todo en doble filo. ¡Ay, Tito! Justo estábamos a punto de ver si tenías hoja plateada, si ibas por otro ítem. We'll be right back.
¿Qué dice? Confeti, obvio. Tirin, 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 tirin. 15 minutos, 16 kills. Como nunca, no se están matando. Hasta que no tenga BKB, les ven, no pasa nada. Yo veo mañana quién juega. Hay que esperar a los ganadores de aquí para saber cómo son las llaves. Una llave estará boom. La otra estará, llave estará talón. Listo, muchachos. Vamos, pisotón doble filo, cuidado que no las ven. Héctor Camotito retrocediendo. La escuadra de Titi, buena estampida. Nada, tendrá que esperar. Héctor se le va a acabar el ulti en un rato. ¿Qué pide? La partida no ayuda, no, la partida no ayuda. Pero caballero, vamos a ver cómo Centauro está farmeando con toda regularidad. Al igual que el Morphin, mírenlo pegar. Izquierda, derecha, no se rinde. Centauro acabó con todo un campo de neutrales que ponía resistencia, que había invadido ese terreno. Siendo del estado, estaba pidiendo título de propiedad. El Sven por la otra parte, van con los más grandes, el mono que sigue en su vacilón. Destruyendo Couriers, está jugando de Matthew. Lo van a encontrar mal parado, tiene un ward, sabe dónde está Héctor. Enciende las alarmas la escuadra de Titi. Van a ir a buscar al hard carry. Se lanza con todo el monito. Golpe infinito. Lusorior silenciado. Wukong's Command. Dream Cola. ¿Dónde va? Le siguen pegando el mono. Aprovechando su última. Pero aguantó Camotito. Faltaba uno ahí. No llegó nadie más de Titi. Dejó pasar la oportunidad. Y ahora Héctor seguirá farmeando. Pegando creeps. Listo, gente. Ah, que la partida que nadie se mata. ¡Uy! Se acaba de robar algo el Ruby. Scofield pisotando el filo. Scofield intentando aguantar. Sigue saltando el mono. Se turnan para darle a Scofield. Sin embargo, Scofield es recio, como diría Benja. Ya cargo mi cámara, 59%, 49%, suficiente con eso. 18 minutos, 6 a 10, ventaja de 5K para la escuadra de Titi, que por ahora, está adelante. Ojo, y ahora sí encontramos mono, mata ese mono desgraciado, ratero. Mono choro es. Twist, Blind Dagger, Witchblade. Viene por la Lotus Orb. Buen ítem para DMA. Tito ya casi tiene BKB. Habrá que ver qué hace. Las Black Hole del Enigma lo son todo, tío Pío. La gente seguirá esperando las verdaderas, las reales Black Hole. Listo. Ahora monito con Fishman. Los supports están en la parte superior. Están comenzando a guardear. Y ahí va Scofield. Va de Berraco. Da Bailama. También se... Viene el Davion, cuidado en esa zona, telequinesis, viene la estampida, Wukong's Command, cada uno retrocediendo, divide y vencerás, Dabai Lama todavía no se divide, a ver quién entra mejor, se metió el Pug, Dream Call, al Davion lo borraron, el Sven con Gokestren, el Enigma Black Hole, lo canceló, el Pug cayó, ahora 4, el quinto es el Bru, pero está dividido en 3 osos, mataron un oso, van por el segundo, acaban de... pasar el efecto de Prime a la Spray, va a ser Team White. ¿Qué hiciste, Heroic? ¿Qué hiciste, Heroic?
Para eso ha farmeado durante 19 minutos para meterse a morir los 5 sin matar a nadie. Llegó el daño sin transformarse, la Black Hole duró menos que tú con tu ex. Tieta 15 y Heroic en 20 minutos acaba de ir al tacho. Con 11K en contra, con Aegia para el Morphin. No puede con Entity, que tiene un buff frente a los sudamericanos, Entity, ¿no? Yo pido, ¿qué nos dice el Dota Plus? No nos dice nada el Dota Plus porque ya no lo pagamos ya. Ah, huevón, está caro. ¿Para lo que te da? ¿Qué me da el Dota Plus? Para ignorar. ¡Ojo, la BKB le ven! Eso es lo que le faltó en la anterior. Kataomi para hoy sin polo. ¡Mata a alguien, Tito! ¡Mira a Watson! Y ahora sí, la estampida de Scoffy con el salto de mono. Bien, Ochala. Gastó muchos recursos de Sven, pero se pudo cargar al mono. Algo es algo. ¿El Dota Plus me servía para qué? Para darle a Void. ¿Tú sabes cuántas ratas hay en mi medalla? Tendría que darle a Void, o sea, no alcanza la cantidad de Void, la lista. Y me seguirán tocando más ratones. Drinkle, adiós al Brew. Pero era para lo único que me servía el Dota Plus. Bloqueaba 3 ratas en la Void por partida, me salían otras 4 en la siguiente. Ah, no me servía para nada el Dota Plus. Todavía un año pagaba. Para hacer descuento, todavía decía, por la hueva. Unos sets más feos. No sirve ese Dota Plus, ¿no? Ya aparecía ya los del stream. Donatello más a Valve. Tier 2 de Watson en la parte inferior. Qué difícil jugar contra el top 1 de ranking. Oh, qué buen golpe infinito. Katomi, que ha tenido una gran exhibición. Ha estado incómodo haciendo la matiz. Forma de ola, golpe adaptativo. Watson está en racha. El Enigma no tiene vibe. 30 segundos fuera. Se Coffee lo quiere matar. Telequinesis. Ay, Chalita, ¿qué hiciste, Chalita? Si no aparece nadie más en Heroic, puedes contar con el Soli. La Bailama corriendo. Golpe adaptativo. Bien, lo de Watson. Lo borró. Pobrecito Bailama siendo tipeado por DM. Scoffy se quiere meter. Echala con la silenciada. Muy mal criado Echala, pero está ganando tiempo. Va a perder su vida. No creo, Soli. Ahora sí lo borraron. Le fue difícil en Titi, pero tenía todas las habilidades disponibles. Va a ser un C de barraca. Ya revivió el Enigma. El Enigma tiene Black Hole. Tiene Vladimir. Tiene Blindagger. Busca BKB, pero hasta que salga. Yungay, mano. Tier 4, sigue la presión. Heroic está viendo caer cada uno de sus torres en su cara. No, Heroic, la chacra es Heroic. A ver, mis bien. Tiene Crystal y BKB con Saber Madness. Uy, golpe infinito. Lo van a presionar al Ruby. Se robaron el Stormhammer. Adiós a Charita. Tiene Bye Bye Sol y tendrá que utilizarlo. Nuban. Silenciando a la gente. Mira cómo se mete. Dabai Lama no tiene Primal. Así que no puede meterse. ¿Cuánto tiempo le queda de eje al Morphin que se está paseando con ese HP? Uy, cuidado. Watson, todo ancestro. Watson lo quiere acabar. Ojo que puede ser turbo. Ojo que puede ser turbo. Forma de ola. Wukong's Coma. No me había dado cuenta del tiempo. Le están pegando al ancestro. Al fin podrían cobrar los del turbo. ¡Fortundra! ¡Fortundra! ¡Respeten Europa! Sudamericanos y la. Es lo que ha dicho. ...12 viewers.
12 espectadores. Tasa de retorno de 28. 28. El que más apostó es Only Julie. No, qué chuta, Brena. 1638 por 28. 45.000 puntos para Only Julie por 28. Al fin pagó el turbo. Al fin pagó el turbo de Entity. Un día tenía que llegar. Por 28, 45.800. Tenía 1.600, tío Pío. Ahora tiene 45.000 en puntos. Entity de 0 a 28 minutos. Ha ganado Entity. Ha ganado Turbo. Le ha quitado su punto a todos los Donatelos con otras 11 personas. Felicidades, pasa tu punto, Donatello. Yo digo, mira, pero así no lo hubiese dejado en 25, igual ganaba, porque fue 24 y algo. Qué pido, apuesta por ahí. Ya me llega, va 23 minutos de la partida. Acá apuesta Turbo acá. Listo. Nouns va por Roshan. No se quiere rendir los de Nouns. Bueno, al fin ganó la opción 1, 28 pagó viejo. Volvieron esos Donatelos que siempre pararon apostando al turbo. Vamos a hacer algo ya. Una predicción más Gozu. Total de kills. Par. Impar. Sumatoria. Vamos a poner entre paréntesis porque algunos no entienden. 5 minutos. No, 2 minutos. Paro y par. A ver, solamente para alfas. Solamente para alfas. Paro y par. Sumatoria de kills. Radiant más dire. Par o impar, Donatello. Par o impar. Solamente necesito gente alfa. Cara o sello. 50-50 probabilidades. ¿Con quién están tus chakras? ¿Con el par o con el impar? Listo, vamos a ver entonces. 15-11. Ventaja para la escuadra de nadie, porque todo está parejo en valor neto. Gopirwa. Uy, tiene sniper. Whisper. Tiene homing missile, pisotón. Gunnar va a entrar. Oh, doble filo. Adiós a Whisper. Yo pido 45 segundos para el paro y par. Mira, cómo está de parejo que tienen 49-50-50. Han apostado lo mismo. Duplica tus puntos. Duplica tus puntos. Duplica cualquiera de los dos. Está 50-50, gente. Tienen 20 segundos. 20.
Par o impar la sumatoria de kills Radiant más Dagger. 15, 14, vamos, vamos, apuesta sus puntos. 13, 12, 11, 10, 9, 8, se cierra. Par o impar, apuesta, cara o sello, a ver qué tal estás de suerte. Esto ya es suerte, cerró, listo. Cerró la sumatoria de kills entonces. Cualquiera de los dos. Y es lo único que podemos, ¿no? Porque ya está avanzada la partida. Listo, pisotón, doble filo. Oh, Zep, Winran. Oh, cómo aguantó. Lo salvó Ari, creo, al final, ¿eh? No, tenía su propio Force. La Winranger. Tío Pío, ¿dónde apostamos? En Twitch, en Twitch. Twitch da los puntos. Tío Pío, sígueme en Instagram, link comentario marcado. Vamos a ver si transmitimos también por ahí. Vamos, vamos. Sigue en las redes sociales. Por ahí, háblame, escríbeme de una, pásame la voz. Atento a todo. Opa, astral, remanente etéreo, la luna, ¿qué estás haciendo? Lunita, vas a perder tu aegia. Adiós a la aegia, momento, G. 11, 17, 27 minutos y medio. Se va a poner de pie. La manta utilizada. A ver si hay casa. Que es de la vida de Timao. Está farmeando, Timao. Con él no es. Ustedes defiendan. Yo sigo sacando ítems. ¿Qué pío? ¿Cuánto duró la partida de Boom? No me acuerdo. Pero no duró mucho. ¿Qué fue la partida de Heroi? Ya fue Heroi, perdió 0-2. Tiene una victoria, una derrota. Bunzi tiene dos victorias. Nisma tiene una victoria, una derrota. Y falta ver a OG, que está a un juego de tener dos victorias. ¿Podría enfrentarse OG? ¿Bun? ¿Bun OG? ¿Qué pide más partidas? Después de esta ya no ya. Y pio, Boon está dando la sorpresa, sí. Así como esa que creías que era mujer, esa también te dio la sorpresa. Igualito. Y pio, Paca vs Whisper. Buen duelo sería. Ojalá lo hagan posible. Así, sí o sí, avanza OG o avanza Boon. Tendríamos un... Teníamos peruanos sí o sí en la siguiente etapa. Recontra asegurado. Remanente etéreo, disimile forma de ola. ¡Au! Eso debió doler. Vicien se quedó con el kill. Yipi, no puedo apostar. ¿Será porque ya cerró, amiguito? Uchiha. Clockwork, Hoodshot. Ahí van por Ari. Buen Forzap. Whisper, la arena de sangre. Lo defienden como sea el Doom. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yipi, poco tiempo pones. Pero sí lo he hecho en vivo. ¿También qué quieres? ¿Te quejas todavía, Uchiha? ¿Quién te manda a irte a la transmisión tanto tiempo? ¡Uy, qué buena manta! ¿Ah? ¿Qué tal mi boy? Listo, arena de sangre, lo encontraron en el Clockwork. Morphin intentando aguantar, timado y la forma de ola. Ya gastaron la estampida, la condena. Eidun se la lanzó el chato, pero nadie más le hizo foco. 18-12, 31 minutos de juego. Ahora, si esto se larga, Mars, Boy, Morphin, Sniper, Luna y Centauro. Vale, con el late game de Nounsa.
¿Qué pido? Mínimo una hora para apostar. Hoy tu prima me da 15 minutos, ¿ya? Cuando le aumente el tiempo, yo también te aumento el tiempo de predicción, ¿ya? Ya le diré, ya sabe, ya parece intercambiar. Listo, tier 3 entonces, rompió la luna, paso astral, cuidado, Jacket Shot, de pie de Gunnar. Bueno, Timo también está presionando abajo. ¿Qué pido? ¿Cuánto cobra su prima? Baratito nomás. 20 solcitos bien pagado. Por eso 15 soles, 15 minutos está bien. ¿Tiene certificado todavía? Bien, muchacha. Ya con eso ya garantía, vea. Certificado de salubridad. Listo, ojo, lo busca Nari, se viene Clover, Gucho, se metió Whip en la arena de sangre para 3, se le espira a cualquier lado, la reprimenda divina y ahora viene el Crit, se tendrá que aguantar, el Boy se está comiendo todo el daño, le siguen pegando, llega timado. Pero se borraron al Sniper y a sus compañeros, a ver qué puede hacer Janoli, VCN, Lucen Beam, va a perder la vida o no, Disimile, VCN entre los árboles, VCN acaba de perder, repito, todo lo que tenía, muy bien lo del Boy Spirit, su vida a cambio de 3. Uy, cuidado, timado doble filo, Lucen Beam, y ahora cómo vas a hacer, el duelo puede morfear, así que timado le dice para hoy sin polo. Van ahora con el centauro, golpe adaptativo, Gunnar con el pisotón, nada, la reprimenda llegó antes, 20 a 17 con menos kills, otra vez OG, pero con más ventaja en valor neto. Intenta cerrar la serie, Blind Dagger sacó timado. Blind Dagger, Vladimir. ¿Quién sos, timado? Yo pido un kill más. Por ahora la sumatoria es impar. Por ahora. Mira, si terminara ahorita ganarían los impares. ¿Cuánto paga impar? Impar paga 2.30, par 1.77. El que más ha apostado es 10.000 puntos. Skyoneski al par, al impar 3.000 puntos. Reki 951. Ahí está el nombre de los bravos, de los duros. Uy, lo chaparon al pobre. No, timado, la ejiguía te duró menos que tu relación. Y ahora sí, forma de la tocará retroceder. Timado en problemas. Nada, lo dejaron ir ya. Te metió Whisper, don de arena de sangre. BKB, ahí está el boliviano. El Spear va a borrar al Gyro. Perfecto. Y ahora viene el Eclipse, intenta lanzar todo, Yuma, ahí está timado, lo va a encontrar, la luna va a terminar cayendo, perfecto, Dominate estimado, buena entrada de Whisper, no está el posición número uno, no está el otro support, el Espira a cualquier lado, van por el Sniper, tendrían que cazarlo, antes de eso se borraron el Clockwork, forma de ola, golpe adaptativo y ahora se transforma timado, estaba en la luna, luce bien, abre la boca, chato, 21-21 en 35 minutos y medio, papá, viste, te pusiste triste, viste. Que te pusiste triste. Ah, OG. 2 a 0. Podría ser OG Boom. Y uno sí o sí estaría en la siguiente etapa. Y un peruano podría pelear por el top 4. Y quizás ganar la Elite League. Y con eso Dina renuncia. Y el Perú se va para arriba. No, ya mucho ya. Vamos, gente. Sí, se puede. Sí, se puede. Radiant's bottom barracks. Radiant's top tower has fallen.
Cierto, Brian Oli. Skadi Blink Dagger, ¿no? Toda la estructura tiene 3, miralo ese boy. Sigue presión, lo chapó el Jairo. Remanente entero, lo borraron en cuestión de segundos. Whisper pega demasiado. Y boliviano, nivel 22. Timado, nivel 25. Ahí está la combinación dorada de Sudamérica. Whisper y Timado. Timado y Whisper. Dios mío, un kill más, dice Dios mío. A ver, ahorita cuento. 43 kills. 43 kills, gente. Todavía. Siguen peleando. Paro impar. Tus puntos, Donatello, están en los paro impar. Sniper a full así en la Swiss Reef para Timado. Blind Dagger a su Morphling, ¿eh? Qué movilidad de Timadula, El sniper quiere rapira, tiene canta, cetro, va con una guía de Thompson. ¿Centauro qué quiere? Mando eterno. ¿Llegará? Puede comprar, pero no se va a quedar sin buyback. ¿Qué pido? ¿Cómo es eso de paro impar? ¿Cómo es? La sumatoria de Kill Radiant más Dagger tiene que dar par o impar. De acuerdo a eso, tu apuesta, ¿no? ¿Cuál crees que va a quedar? Por ejemplo, ahorita son 43 kills. ¿Qué sería número impar? Bien, chicos. Vamos a seguir viendo otros kills más. Y ustedes me van a decir la respuesta. Vamos, ustedes pueden. Al final del stream, el que acierte más va a recibir una estrellita y una y un corazoncito en su agenda. ¿Listo? La luna de Yuma, el alemán argentino peruano nicaragüense y no sé qué cuántas pues Yuma, alguien debería investigarlo, bro. Tiene como 7 nacionalidades, creo. Ni en película gringa tienen tantas. ¿Qué, ya no hay unicornio? No, me dicen que se han acabado en la tienda. Uy, paso atrás, remanente etéreo, salvó, aguantó el clockwear. Como sea, defendernos. Si pierdo una más, sería de los de una victoria y una derrota. Podría enfrentar a Heroic, podría enfrentar a Enigma. Bueno, cualquiera de los dos le viene bien, ¿no? No es que no sea tan fuerte. ¿Qué pío? ¿Eso impar o par puedes poner mañana? No lo sé. ¿Quién sabe qué pasará mañana? ¿Quién sabe si estaremos aquí? ¿Si prenderemos stream? ¿Quién sabe si tú seguirás con nosotros? De repente Diosito tiene otros planes para ti. No sé, no te lo puedo confirmar. Hay que dejar que las cosas pasen. Uy, pisotón, doble filo. Lo quiere encontrar Timado. Se metió con todo
el centauro. Sin embargo, no muere nadie. Por ahora no cambia la estadística. ¡Uy, cuidado! Lo van a encontrar a Whisper. Aguanta, Recio, arena de sangre, el Spear. Yuma encerrado, todo tranquilo. Adonis, yo pido que es impar o impar. Oye, otra vez, ya mira. Impar es el número en tu relación. Es tú, tu flaca y con el que te saca la vuelta. Eso es impar, 3. ¿Está bien o no? ¿Entendiste? Ojo, cuidado, comienzan a buscar la forma de una golpe adaptativo. Y ahora viene el eclipse de la luna, timado aguantando. Lo van a borrar al centauro. Por ahora marca impar, son 45 kills. Se paga el clockwork, se paga el centauro. Van por el Morphin. Sin embargo, timado aguantó. Y ahora remanente etéreo, le tiraron la condena. Para en este momento, 46. Pero es Vaivan de la luna también. Van a buscar a timado, puede perder la vida. Timado va a terminar cayendo la forma de ola. Timado sigue de pie. Pisi en el Spear por parte de Whisper. Timado se ha salvado. El flacano de Lely no es suficiente. Otra forma de ola. Le queda todavía el Blink. Timado se fue. Papá, el remanente serio. Chaparon a la Wind Ranger de Zep. 47 kills. Todavía no lo grite, todavía no lo cante, todavía no lo celebre. Aún hay juego y el sniper está decidido en comprar Rapira. ¿Quién ganó? ¿Heroic o Entity? Ganó Entity. Uy, paso astral, se mete agresivo el gran BCN. Gunnar jugando con su chiva, pero no hace nada. Paso astral, Jairo, ¿qué haces ahí? Forma de ola, ¿por qué sale de tu base? Lo van a encontrar alguna mal parado. Reventaron también a su centauro. ¿Qué hace Jairo ahí tan lejos, weón? La gente está ahí replegada en su base. Y el Jairo sacando a todo su team. Gracias, le dice OG. Murió el Jairo, pero sobre todo murió el centauro. Oye, ¿has visto los ítems de Whisper? Un semi-carry se ha hecho el mar. Timado tier 4. Paso astral, remanente etéreo por parte de BCN. Atrapó una copia de la luna. Rompa, timado, rompa. Uy, cuidado. 49 kills, se va a apagar. Termina cayendo el sniper, también el clover. Y ahora la luna, acá de cara de Jairo. Ultra kill, 40. ¡No! 53 kills, lo va a cantar. Lo va a cantar el impar al final con la victoria de OG. Pasa tu punto, Donatello. ¿Quiénes perdieron? No, no gana ni el par, ni Caro Sello gana, weón. 10.000 puntos, 42 Donatellos. Votantes todos de Castillo. Skyoneski, 57.000 puntos pasan al impar. 62 personas, 2.3 les va a pagar. 3.000, Reki 951. ¿Qué pido? Es impar, pe. 22 más 31, 53. Ahí está, gente. La mano, ahora no saben qué es par o qué es impar, ¿no? Ya, ¿a dónde hemos llegado ya? ¿Qué pido? Jairo se pagó y dio el impar. Échale la culpa a Jairo, pe. Si Jairo no se pagaba, ahí nomás cantaban GG, era par. Se pagó el Jairo, bro. Bueno, con cariño de Jairo Cocter para todos los pares. Ganó impar. Pasa tus puntos, Donatello. Listo, ya estamos. Listo, ya está, gente. Es 52 es lo que le pago a tu prima, con 2 soles para su gaseosa, porque 50 es su tarifa. Listo, gente. Yo pido, más divertido está para impar. Ya, anda a jugar a tu casa, ya. Y acabaron, ¿cuál? Si ya acabaron las partidas hoy.
Vamos a ver entonces cómo acabó todo. Mañana, ¿qué tenemos? A ver. Entity OG. 10 de la mañana. Boom Talon. 1 de la tarde. Ah, no, el 2. Y mañana, pero está bien. Hoy es 1. Ya no sabía que hoy dieron. 1 de la tarde, Boom Talon. OG Entity. Buscan la victoria desde la mañana hasta la 1. Nigma juega a las 4 de la mañana, chúpalo. 10 de la mañana, Heroic Aurora. Listo, así son las series. 10 de la mañana. Mañana estamos desde las 10. Anota. Con OG, Entity, Heroic Aurora. Luego pasamos a Boom Talon, Enigma. Que le vaya bien contra Tundra, 4 de la mañana. Listo, gente. ¡Qué pío! ¡Uno más! Ya, mira. Una ruleta de par impar, ya. Otra, va a ser una par impar, pero en ruleta. ¡Ojo, en ruleta, ya! ¿Quieres una más de par impar? Ya, ya. Para que veas que sí te escucho. Para que veas que sí te escucho. ¡Ojo! Es de ruleta, par o impar. Dos minutos ya está. Como ruleta, ya sabe la gente, vea. Apuesta ya, quiere tu punto ya. Listo, gente. Dos minutos precio. Apuesta tu punto ya. Hoy es como un caro sello, ¿ya? Y ahí está, manito, caro sello. 50-50. ¿Quién le roba a quién? Y pío, ¿cómo será? Mira, esta es la ruleta. Paren, veo. Esta es una prueba. Par o impar. A ver, ¿cuál te da suerte? Por ejemplo, si cae aquí, significaría impar. Y así, y así, y así. Listo. Tienes un minuto. A ver qué tal estás de suerte, ve. ¿Para eso? ¿Para 36 mil puntos? Su madre, ¿tampoco? ¿Cómo quedó? Ganó OG y ganó Entity. Ambos 2-0. 40 segundos. Vamos, apuesten. Y una más para la apuesta. Uy, yo nací la estrella, tengo que almorzar. 30 segundos. Caro sello prácticamente. 50% de probabilidad. Depende simplemente cuánta suerte tengas hoy día. ¿Te sientes con suerte? Métele tus puntos. 20 segundos. ¿Cae par o cae impar? 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, acabó. Uy, 48 mil puntos al par. 10, otra vez Skyones al par. Quiere recuperar sus puntos, Skyones. Nitri 51 al impar. Listo, a la primera. No me digas nada, esto es a la primera. El que cae va a salir acá arriba, par o impar. Y salió. Par, entonces, listo. Querías perder tus puntos, tío Pío, te hace el favor. Par, chúpenla ya, ahora sí. Ya devolvieron sus puntos los que apostaron otra vez a esto. Listo, salió par, ya está. Ya querías perder tus puntos, ya te hice el favor, ya. Así es más. Listo, nos vemos, gente, cuídense. Un abrazo. Chao, mañana 10 de la mañana. Otra más, quiero recuperar. Tío Pío, oye, tan rápido, lo mismo te dice tu ex. Oye, tan rápido, listo, nos vemos, gente, cuídense. Chao.